Y atención con esta noticia, un abogado penalista de la ciudad interpuso una denuncia en la fiscalía contra el cantante de reggaetón Luigi 21. El profesional del derecho argumenta que la conducta del cantante invitando al consumo de drogas tiene una condena de hasta 4 años. Ante el despacho de la directora de fiscalías, el abogado Gonzalo Paz radicó una denuncia contra el cantante puertorriqueño Luigi 21 Plus. Según el abogado, hay varias conductas en las que incurrió el artista puertorriqueño que deben ser imputadas porque atentan contra la salud pública. Una de ellas es el estímulo al uso ilícito de drogas, el delito que está consagrado en el Código Penal del artículo 378, el cual es castigado con una pena hasta de 6 años de prisión. Una norma que se llama estímulo al uso ilícito de drogas o sustancias que produzcan dependencia, y tiene una pena alta de 4 años, y además es agravada la conducta cuando ese tipo de afirmaciones o ese tipo de estímulos o de incitación se hace en lugares públicos o en donde se celebren espectáculos públicos en donde hay asistencia masiva. Igualmente, el abogado señaló que la fiscalía tiene varias pruebas que dan fe de los delitos cometidos por el artista. Lo que ha ocurrido sí es un acto de insulto contra la ciudad de Cali, contra sus ciudadanos, contra las mujeres, en contra de los niños e incluso en contra de las autoridades de la ciudad. Además, el abogado caleño pidió que los empresarios encargados de traer a este puertorriqueño también respondan y se excusen públicamente con la ciudad.